En el segmento Enfoque 2.0, Juan Medina nos habla de Artemis, el espía online contra explotadores de menores. ¿Cómo estás, Juan? Cuéntanos. Excelente. Buenas noches, querida Laura. Buenas noches, amigos televidentes. Esto es para atacar a los groomers o los acosadores sexuales contra menores en línea. Al regresar las informaciones, todo este tipo de cosas, mi querida Laura, tú que tienes una niña pequeña, tú sabes que este tipo de cosas sucede. Artemis es un nuevo software que desarrolló la compañía Microsoft para analizar lo que son las redes sociales y mantenerse en constante conteo o monitoreo de estas redes. ¿Para qué? Para confirmar cuáles son los que pueden atentar contra la seguridad y la estabilidad de los menores en los medios electrónicos. Tú sabes, Juan, que es bastante interesante este dato porque estamos viendo últimamente, inclusive cuando hablamos de TikTok, ¿te acuerdas? Claro que sí. Que hablamos de que cómo esta red se ha convertido en una red de explotadores sexuales que buscan niños, claro que sí, claro y sí, buscan su vulnerabilidad para entonces por ahí atacarlos. Claro que sí, pero vamos a tener algo bien claro. Este nombre, Artemisa, ¿por qué la utilizan? Porque fue una de las deidades griegas más veneradas. Esta diosa fue la diosa del terreno virgen, de los nacimientos, la virginidad y las doncellas, y que trataba y aliviaba las enfermedades de las mujeres. Ahora, en este pleno siglo XXI, se ha convertido en el arma de Microsoft, como lo mencionamos anteriormente, para proteger a los menores en Internet. A través de un acuerdo con varias compañías, han desarrollado este proyecto. ¿Para qué? Para reforzar su compromiso con la infancia. Se trata de una herramienta gratuita diseñada para rastrear y encontrar a acosadores de menores en la red. El sistema, a través del historial de las conversaciones, evalúa las características de una conversación y asigna una puntuación de probabilidad de que el autor de dicha conversación sea efectivamente un agresor sexual. Si la tecnología desarrollada por la plataforma detecta una conversación sospechosa con un menor, esta pasa a un grupo de moderadores que será quienes tomen la decisión de denunciarlos por estos actos y avisar a las autoridades competentes. Y además, reportar a las asociaciones como el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, que es donde va a trabajar mejor. Microsoft señala en su blog que el proyecto Artemis es un importante paso hacia adelante, pero de ninguna manera esto va a reemplazar o va a atacar o va a eliminar completamente el cibercrimen. Las tecnologías estadounidenses trabajan en mejorar la navegación en la red de redes, o sea, el Internet. Microsoft ya la está probando con la consola de Xbox y es la aplicación de videochat Skype donde se hace un mayor auge. La compañía de Bill Gates comenzó a desarrollar esta tecnología en el año 2018 con la colaboración de The Meet Group, Roblox, Kick y Torn, para ayudar a identificar posibles casos de captación de menores en línea con fines sexuales y para poner en marcha una mejor respuesta y mucho más eficaz. Hay que prestar mucha atención a este tipo de cosas porque los groomers están en la red acabando, mi querida Laura. Qué bueno que existan este tipo de tecnología que las creen para proteger mucho mejor a nuestros niños que están inmersos en este mundo de las redes sociales. Así es. Gracias, Juan, por estas informaciones tecnológicas. Razón.